It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate. Hola familia, ¿cómo están? Buen amiguito. La verdad es que hoy no iba a hacer programa porque yo les estoy contestando todos los mensajes para unirlos a la comunidad trending. Pero la verdad es que les voy a pasar este video de Samuel García y luego lo platicamos. No se vale, presidente. No se vale, Morena. Que si ustedes con sus idioteces, con su cancelación de aeropuerto, con sus votos a mano alzada, con sus dos bocas y su mendigo Tren Maya, nos metieron en un broncón, en octubre empieces a echarle la culpa al neoliberalismo, a los empresarios por no invertir, y al PRI y al PAN y cuanta madre has inventado. No quiero ver en tus mañaneras puras mendigas historias de devolverle al pueblo lo robado, que es mentira, tus mendigas adjudicaciones y pujas de que estás vendiendo los carros que del lavado de dinero y que las esclavas y relojes de los narcos, porque eso es pecata minuta. Eso no llega ni a mendigos 20 millones de pesos, y lo que está pasando es meter en crisis y meternos en la pérdida de 2.2 billones de pesos que hoy estaban invertidos en México y van a acabar en Luxemburgo. Acepte los errores y las consecuencias de sus actos. Deje de echar culpas, ya nos cansó. Que si el PRIAN, que si el Chapo, que si Lozoya. Asuma como presidente las consecuencias de su gobierno. Respete la Constitución. Cuide el Estado de Derecho y la división de poder. Ya te escuchamos. No se vale. No se vale, Samuel, que tú tengas a la gente sin agua. No se vale que no regules a Profeco y que estén cobrando los garrafones de agua 200 pesos y que estés dándole preferencia a la gente de Garza García porque tienen más dinero y olvidándote la gente que menos lana tiene. Eso no se vale. No se vale que tu esposa, tiktokera, sea la persona menos capacitada del mundo para atender los casos del Seguro Social. Eso no se vale. No se vale que tú pregones que vas a llevar la ley a cabo y que la gente de transportes públicos haya subido 5 pesos la cuota del transporte público y se esté emputeando a la gente simple y sencillamente porque tú no tienes los huevos para ponerlos en su lugar. No se vale que los taxistas piratas estén abusando con este tema de oportunismo para que tú hagas caso omiso de eso. No se vale que tu fiscal sea un verdadero pendejo y que te hagas ciego a la vista de que todos sabemos que ese fiscal Aldo Fassi tenía negocios que ver con transportes el Jaguar S.A.S.B. y que como no pudo cumplir, él se fue. No se vale que le aumentes los precios del agua a la gente de Nuevo León porque simple y sencillamente tú no tienes la capacidad para poder resolver esos temas. Eso no se vale. No se vale los feminicidios y la falta de acción inmediata que ustedes han tenido y el compadrazgo. No se vale que tu particular hubiera estado en las quintas y que las quintas que no están reguladas por el gobierno, que ni siquiera tienen licencia de funcionamiento, sigan funcionando simplemente porque la gente del ayuntamiento, del glorioso ayuntamiento, se va a poner hasta su madre en esos lugares.
Eso no se vale. No se vale que tengas negocios con el narco y business con el crimen organizado. No se vale que protejas a Abel Guerra. No se vale que no le respondas al señor Don Mario y a la señora Basaldúa y que te hagas bien pendejo. No se vale que hayas puesto a Cantinflas Griselda Núñez a hablar en la Fiscalía de Nuevolandia para poder tratar un tema mediáticamente tan importante. No se vale cómo tratas a la gente de Nuevo León, y mucho menos no se vale que te quieran robar el agua de Coahuila simple y sencillamente porque no tuviste los huevos para entender en dónde te estabas metiendo. Mi querido Samuel García, yo lo único que te puedo decir es que no se vale y no merece la gente de Nuevo León tener un gobernador como tú. Y no se vale que seas tan pendejo. Todo lo que estás diciendo y todo lo que has hecho y todo lo que está pasando con el caso de Devani y con muchos casos más, Yolanda, etcétera, etcétera, tiene que ver simple y sencillamente por una razón. Porque tu ego es muy grande y te rebasa. Y eres la persona más asquerosa que yo he conocido en mi vida. Eres el peor gobernador que Nuevo León en su vida pudo haber tenido. Lo que no se vale es que el gobierno de Nuevo León tenga un gobernador pendejo. Eso es lo que no se vale. ¿Sabes qué, Samuel? Ya que decir pendejadas, compadre. Y ponte a chambear. Qué buena falta le hace a esa gente buena de Nuevo León. Porque tú, me queda claro que eres una mierda como gobernador. Y eso, Samuel, no se vale. Bueno, vamos a platicar sobre las estafas de Banamex. Porque si ustedes saben, Banamex lo van a vender el próximo año. Y nos hablaron la gente, sí, los gerentes de las sucursales, para decirnos cómo están estafando a la gente de Banamex. Porque Banamex ya se va. Entonces tengan mucho cuidado con Banamex. Y yo les voy a platicar mañana, textual, así, con hechos, cómo Banamex está estafando a las personas y les está quitando su dinero, estos hijos de puta. Y bueno, ahí está. Les mando un fuerte abrazo. Si les gustó mi contenido, regálenme un like, suscríbanse a la campanita. Les mando un fuerte abrazo. Este, la verdad es que fue un contenido muy corto y simple y sencillamente a decirle a este pendejo de Samuel García, ya deja de chingar a la gente de Nuevo León. Eso, pocos huevos, no se vale. Nos vemos. Chao.